Hola, ¿qué tal amigo de YouTube? ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta con un nuevo video. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su apoyo. Así que para no quitar más tiempo, vámonos al chisme, vámonos a hablar de este tema. Voy a dar mi opinión, qué opino acerca de este encuentro que fue por una buena causa. Así es que se trata el tema, es un tema muy delicado donde miramos esta reconciliación de padre y madre que estaban separados por un tiempo, después de casi un año y pico, volvieron a estar juntos por primera vez en un carro. Ahí lo vimos que iban por una buena causa, como dije al principio, a llevar a su hija al doctor a que le chequeara sus ojitos, porque bastante que sus suscriptores le habían recomendado y dejando saber a Elida y a Miguel de que su niña necesitaba ir a un ontólogo para que le chequearan sus ojitos. Así que lo miramos a ellos muy felices. Ahí la única que supuestamente no se miraba feliz, pero que no paraba de reírse, era la Elida. Miramos en un video que ella puso un título: lo vamos a hacer por nuestra hija. Entendamos eso, pero ¿por qué, en mi opinión, ella no encontrarse en el sanatorio o en la clínica a donde fueran a llevar a la niña? ¿Por qué ella tener que montarse con Miguel para luego este lucrarse y poner en un título? Elida ni siquiera voltea a mirarme en lo que estamos manejando para llegar a la clínica. Miren, todo es un show. Todo ellos mismos le sacan provecho. Ahorita vuelven ellos dos y se juntan. Y lo que Elida va a decir, lo hicimos por nuestra hija. Escúchenlo bien. Así van a pasar las cosas. Miguel y ella van a regresar. Y esa será la excusa para ustedes, los suscriptores, de que lo hacemos por nuestra hija. Bravo. Ahí calman al público. Miguel vuelve otra vez a coger suscriptores, vista, ya que supuestamente terminó esta relación que tenía con esta muchacha Shadia, que fue la manzana de la discordia que destruyó el matrimonio. Supuestamente ya se cansó de Miguel, ahora está teniendo una nueva relación donde hemos visto que Miguel ha tratado de reconquistar a Elida, pero que no le ha funcionado. Pero que ahora se ha unido a Elida por una buena causa, que me parece lo correcto como padre de la niña, que estén presentes y que ellos estén ahí cuando ella más lo necesita. Y más que esto es una cosa seria, es por el bien de la bebé. No entiendo el por qué ella se fue junta con él, pero como le digo, es el padre y a lo mejor quizá en el futuro todavía haya una reconciliación. Elida aún está enamorada de Miguel. Ese es el motivo que creo que ella no se ha conseguido una pareja. Porque déjeme decirle que después de todo esto, aquí lo que van a quedar afectados son los suscriptores que siempre están acusando a Miguel y defendiendo a Elida. Defendiendo a Elida, acusando a Miguel, defendiendo a Miguel, acusando a Elida. Así que ellos son los únicos que se van a quedar embarrados. Y Miguel y Elida serán felices de nuevo con su familia, pues no se le desea un mal, se le desea lo mejor, que si ellos pueden arreglar su relación, pues allá ellos. Ellos son los únicos que se entenderán, ellos son los que van a sufrir. Ya Elida pasó por una y si pasa por otra, pues a ella es la que le corresponde sufrir otra vez. Así que no se venga a lamentar más tarde cuando se reconcilie y vuelva y pase
otra cosa de esta magnitud, porque dicen que cuando lo hacen una vez, vuelven y lo hacen dos veces. Mis queridos suscriptores, ¿qué ustedes opinan acerca de esta nueva relación que ellos están tratando de llevar la vida en paz por su hija? Que creo que lo están haciendo un poco bien, pero después de todo, aquí no se sabe qué es lo que se trama. Ahora están utilizando, se están lucrando con la niña en los videos. Está muy mal, pero bueno, ellos son los padres y ellos sabrán. Y creo que, en mi opinión, estos dos van a regresar muy pronto, así como ustedes lo oyen. Y será solamente por una buena causa, que es por la niña. Así que, mis queridos suscriptores, déjenme saber en los comentarios qué ustedes opinan. ¿Será que Elida perdonará a Miguel? ¿O Miguel ya está listo para empezar de nuevo con Elida? Porque creo que sí, él está aún enamorado, pues está tratando y quizá lo consiga. Así que lo veo en un próximo video. Adiós.